Presidente Reiner, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente de la Recopa, y hoy que estamos recordando con los jugadores aquella final, ¿usted qué imagen tiene grabada de Birmingham? Una imagen de fiesta, sobre todo de fiesta, porque realmente fue una fiesta del fútbol, una fiesta de la afición, y la pena, lógicamente, la decepción de no ganar la Copa. Pero yo creo que ha habido otras decepciones mucho mucho peores, como fue la de la Copa del Rey del año anterior. Pero sin embargo, creo que en la memoria de todos está el recuerdo de que fue una fiesta de todo el mallorquín. Y Héctor Cooper nos decía ayer que lo que más le alucinó, aparte del partido, fue la movilización, el fenómeno sociológico, la movilización de tanta gente. Sí, sí, fue espectacular. Yo recuerdo una anécdota, se la digo, que el alcalde de Birmingham, en aquel momento era el alcalde que llevaba 2 días, o un día, era su primer día de alcalde. Había ganado una moción de censura y por lo tanto estrenaba acá. Y estaba asustado. Me decía que, me contaba, el mismo día del partido, cuando hablábamos, me decía que claro, que era su primera experiencia y que le preocupaba este hecho de tanta gente desplazada. Bueno, pues al final, no importa le diga las felicitaciones que me dio, que recibí, por favor, felicísimo en nombre de todo el mallorquinismo. Y luego me escribió una carta manuscrita, no una carta de protocolo, sino una carta manuscrita por él, en la que me decía que más que un partido de fútbol había sido un holiday carnival. O sea, porque realmente la mayoría íbamos disfrazados, o iban disfrazados con pintarrajeados, etcétera. Dice que nunca había visto una fiesta deportiva y cívica tan ejemplar. Esta carta la guardo, lógicamente, con un gran cariño. ¿Volveremos a vivir algo así? Bueno, yo creo que aquello es inolvidable. Yo no quiero decir que sea irrepetible, porque para en todas las cosas de la vida, si queremos saber dónde queremos ir, hemos de saber primero dónde estamos, dónde queremos ir, evidentemente, si queremos saberlo, pero sobre todo mirar atrás y ver de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? O quiénes hemos sido. Yo creo que esta referencia de ver que en una época pudo ser, pues yo quiero pensar que puede volver a ser, ¿por qué no? Así lo esperamos. Guillem, y una última cosa. ¿Tienen ya cita con el ayuntamiento o quieren...? No, la verdad, sinceramente, cita con el ayuntamiento no hay. Sí ha habido, lógicamente, más reuniones con el presidente Alemán, sobre todo, y con el consejero, el señor Cabota. Hemos hecho unas pequeñas modificaciones, pequeñitas, unos pequeños cambios, lógicamente, la oferta complementaria. Pero el proyecto avanza el anteproyecto prácticamente. Bueno, el proyecto no es proyecto, lógicamente, es una exposición de una idea, un anteproyecto, y esto sí que prácticamente, en el momento que ponga el presidente una fecha, estará preparado para presentarlo a las autoridades. Bien, Reiner, muchas gracias. Gracias a usted.